día. Ella especial para ti, cumples 15 años mi niña, que los cumplas muy feliz. Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez, y tampoco a tus papitos, los que te vieron crecer. Que si un día se enojan y no puedes comprender, quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Tantas cosas, tus juegos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. No nos importa la edad, sigue siendo nuestra niña y siempre, siempre te vamos a amar. Hace 15 años, mi niña, nos alegraste al nacer. Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Tú ya querías crecer. Que de gracias también todos los reyes, al oído.
los grandes santos bastó una frase para que cambiara su vida. Los mismos papás, para mí, Dios nos da un mensaje, nos da un recado, y ese recado lo tenemos que asimilar. Dice la primera lectura que ya por el bautismo tenemos acceso a la casa de Dios. Y cuando uno es informado, o ustedes, por ejemplo, cuando van al consulado, cuando van y llevan sus papeles, van a veces temerosos diciendo: me darán mi papel, mi visa, o no me la darán. Pero cuando ya lo dice la persona de interior, van a dar mi visa. Pero cuando regresa otro y dice: no me la dieron, no fui aceptado. Los dos estaban diferentes. Entonces Dios dice: María Guadalupe, ya tienes derecho a acceso a la casa. Para echarle ganas de la vida, para que ella sea una joven buena, una joven agradable, y se nota porque tiene que ser la vida, aunque no sea bonita, pero mueve bien. Sin darme cuenta, yo no lo veo en la vida, como que sabía que se veía. Y ellos nos dicen: yo, nadie viene a verme, nadie viene a visitarme. Pregúntame, ¿cómo tienes un carácter? Bueno, entonces, accedo a la casa de Dios, hoy tú estás en la casa de Dios, luego sigue tu fiestecita, fiesta grande, porque yo tengo una gente que decía: padre, yo no le voy a hacer nada a mi hija.
¿Quién es el portador de Dios que quita el pecado del mundo? Yo los invitados a la cena del Señor. Señor.
atrás. Si hay un aprendizaje, donde está la botana, donde sigue la comida, se van acercando poco a poco la comida. No se junta toda la comida en un solo valor, es por partes. Pero poco a poco va aprendiendo. Ahora, muchachos, ¿no la recibe? Tú has recibido. Ahora mira para allá, y le vamos a dar un fuerte aplauso a la que se llama. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene que comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. La guerra pronto se acabará, y en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Gente, un aplauso para la quinceañera. Este día nos encontramos a 21 de julio del 2021 y andamos en Tula, Tamaulipas, pueblo mágico, mi gente. Muchas gracias al amigo Chelo Pintor por invitarnos hasta acá, hasta este lugar, y también a la señora Rosario Ábalos, patrocinadores oficiales del canal Cowboy para la Banda. Amigos, pues me encuentro con la lindísima, nuestra princesa del día de hoy, Guadalupe Castillo Pintor, que también les tiene un mensaje. Adelante, Guadalupe. Le mando un saludo a todos mis tíos y a mis padres que hacen que este sueño sea realidad. Mi gente, pues nos vamos hasta Gallos Grandes porque allá va a ser el banquete y por supuesto el bailazo con el grupo La Sociedad Norteña. Allá los esperamos a todos. ¡Ánimo! Esto es Cowboy para la Banda. Saludos.
niño? Vamos a toda la familia, toda la gente. Claro que sí. Esperar, esperamos. Sí. Grandes. Ya dijo, viejo. Cuando pudieron venir. Bueno, ahí nosotros vamos a tratar de estar por ahí. Ándele, claro que sí. Los saludos son de parte de Ramiro Pintor. Ramiro Pintor. Ya está, viejo. Vámonos hasta Gallos Grandes. Amigos nuestros, pues venimos llegando ya a Gallos Grandes, mi gente. Nuestra princesa Guadalupe Castillo Pintor, acompañada de sus señores padres, el señor David Castillo Castro y la señora María Guadalupe Pintor Banda. Muchas felicidades para nuestra amiga Guadalupe Castillo Pintor, que Dios le conceda muchos, pero muchísimos años más de vida. Thank you.
postres. Ya se nos antojaron los dulces. Y bueno, por acá está el pastel, mi gente. Gracias a toda la familia que puso su granito de arena para hacerle la fiesta a nuestra amiga Guadalupe. Mi gente, a ver, amigos, sáquenle un hueso para que la gente mire que la barbacoa se está deshaciendo. Don David, ¿cuántas vacas echó en barbacoa? No, nomás un toro y un poquito ahí para que. ¡Ay, juela! Aventó un toro, oiga, en birria. Oiga, salió cruda. Un montonal de barbacoa. Salió crudita. Miren nomás. ¡Híjuela! ¡Yo ole! ¡Miren nomás! ¡El barbacoyero no sabe! ¡Éytale! Bueno, ya. No, pues es el bueno aquí del rancho, oiga. Ya lo habíamos conocido allá con la familia Muñoz. Ahí también aventó una buena barbacoa, oiga. Ni modo que le falle. Ya le sabe el viejón. Miren nomás. Ahí está. Se salió la barbacha. Ya hasta se me hizo agua la boca. Y el saludo se va hasta la Unión Americana para José Enrique La Torre. Mi carnal, dice ese canijo, dice, no hombre, yo nomás eché la barbacoa en un taco con una harta salsa y poquita sal. Qué óvole. Ahí está el agradecimiento enorme al amigo barbacoyero que ahora sí se lució. Está sacando pura especialidad de barbacoa. Miren, no les he hecho mentiras, ahí se ve donde, bueno, allá, donde allá, se está resbalando. Donde se la quitamos todos. Sí, ole, ole. Pero vamos a seguir, vamos a amigazo, pues otra vez la felicitación enorme. Le salió chulada de barbacoa. Aquel es el compañero mío también, ¿eh? Para el de las barbacoas. Yo volé, no, pues ya le saben, oiga, ya le saben. Qué bueno. No, pues les quedó buena. Así déjenla. Llévense esa porque la están ocupando ahí. Amigo, ¿alguien a quien le quiera mandar un saludo? No, pues un saludo a todos los de la Unión Americana de allá de Houston, Texas, de Dallas. Ándele, claro que sí. El saludo es de parte de... De
Joel Martínez. Joel Martínez, el barbacoyero de Gallos Grandes. ¡Qué huevole! Bueno, pues. No, le queda buena la barbacha. Ya es la segunda que vemos y luego, luego se ve. Cuando sale el primer costal y se deshacen, ya es señal de que es buena. Más de 30 años poniendo esto. ¡Qué huevole! Bueno, mi amigo, pues nosotros vamos a continuar con ustedes en esta linda fiesta. Ya saben, ¿quieren una barbacoa calientita? Aquí está, qué óvole. Mis amigos, pues les presumo que estamos en la Sierra Tamaulipeca. Chulada de paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Los invitamos a que si algún día tienen oportunidad, se den una vuelta para acá, para Gallos Grandes, a disfrutar de las fiestas y de las lindas tradiciones que hay para estas tierras. De verdad, no se van a arrepentir. Aquí llegan hasta en carrito, el camino está bueno. Por acá los amigos que andan echando la barbacha. Ándele, claro que sí, viejo. Alguien a quien le quiera mandar saludos, viejo, de los que se quedaron. A todos los camaradas que están en Houston, Texas, Dallas y Kilgore. ¿Se le dan, compadre? Claro que sí. Los saludos son de parte de Juan Manuel Alfaro. Juan Manuel Alfaro. Gracias, viejo. Viniste a ser parte fundamental. Y qué chulada de enramada hicieron para Guadalupe. Ahora sí que se lo hicieron. Ya tenía rato que no veíamos una enramada, ¿no? Recuerdo bien cuando iniciaron tus primeros pasos. ¿Cómo olvidar las noches que te arrullaban en los brazos? Todos los ranchos. Imagínense si ustedes andan poniendo más. Mira nada más cuántos dulces están colocando en esta mesa de postres. Y bueno, por acá la familia Pintor, viejote, ¿cómo andamos? Aquí andamos, tiro. Oiga, ¿ya en el rancho? Sí, ahorita nos aventamos una, claro que sí. Disfrutando de las cervezas, oiga. Sí. Ahora le tocó estar de cantinero, amigo. Bueno, nomás no se nos vaya a emborrachar mucho. No. Le va a tocar tomarse la de sus carnales que no pudieron venir, oiga. No pudieron venir, ¿qué más hacemos? Sí, ¿verdad?
Ni modo, dejarlas que se echen a perder. No, no, sí. Aproveche y mándele saludos a todos los que están allá. Saludos a todos los primos que no pudieron venir. A mi hermano Juan. Gracias porque no pudieron. Las tomamos. Claro, saludcita la buena, viejo. Y por acá todos los amigos que están apoyando a la guapa quinceañera también acá en la barra improvisada. ¿Cómo andamos, amigazo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, disfrutando la fiesta, oiga. Seguro que sí. Oiga, ¿alguien a quien le quiera mandar un saludo? Vamos a la raza de Houston, Texas, mi hijo que se encuentra por allá, mi cuñado en Charman, Texas. Ah, claro. Familia, para todos ellos que se encuentran por allá, claro, americana. Sí. De parte de Emilio Castillo. Gracias. La familia Castillo presente también por acá, por este lado. Y las guapas cocineras que ya están sirviendo los platillos que vamos a degustar esta linda tarde aquí en Gallos Grandes, municipio de Tula, Tamaulipas. Vamos a ver qué prepararon por allá. Es picadillo, oiga. Picadillo, ¿verdad? Mire. Oiga, se ve bien sabroso ese picadillo. Oiga, hasta acá huele bien rico. Ahora sí, ya se pueden casar. ¿Qué más tienen? A ver, muéstrenos qué más hay acá en esta. Queremos que la gente que no vino se dé cuenta de lo que se perdieron, oiga. Mira. Acá está el arrocito, wow, ándele, muy bien. También huele delicioso, ¿eh? ¿Será que ya traigo hambre? ¿Qué tonto? ¿Le destapó? Y se viene el olorcito bien rico. A ver, vamos a ver el asado. Ándele, también hay asado. Mire, ándele, este es el sabroso, la especialidad de la casa. Y por acá el mole, wow, no, hombre, ahora sí. Hay muchísima comida, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, el agradecimiento enorme a todas las guapas cocineras. La barbacha, pues ya la grabamos allá donde salió. Amiga, ¿alguien a quien le quiera mandar un saludo de su familia, de su gente que no pudo venir? ¿Para quién? Para todos los que no pudieron venir. Para todos los que no pudieron venir. Ándele, claro que sí.
claro, sí, pues por ahí quedó ese temazo por ahí de la música de Cachorros en esta tarde para todos ustedes. Thank you.
Porque sí, mis amigos, por ahí quedó este momento, te llamas este momento por Costa, por Cotna, ándale. Amigos nuestros, pues ya estamos aquí en la Sierra de Gallos Grandes, en Tula, Tamaulipas, mi gente. Y miren nada más qué chulada de paisaje tenemos a mis espaldas. Amigos, desde aquí le quiero agradecer enormemente al amigo Chelo Pintor, patrocinador oficial del canal Cowboy para la Banda, también a su señora esposa, la señora Rosario Ábalos. Gracias por invitarnos para estar en este bello lugar, mi gente, y también gracias a la guapa quinceañera Guadalupe Castillo Pintor por recibirnos con los brazos abiertos aquí en su linda casa. Amigos, me encargaron muchos saludos de parte de los papás de la quinceañera, el señor David Castillo Castro y la señora Guadalupe Pintor Banda. Me encargaron saludos para la gente que no pudo venir, también para la gente que los ayudó, y empezamos por mandarle saludos a Delfino Castillo, que está por allá en San Luis, al amigo Juan Pintor, que está por allá en Dallas, Texas, a Candelario Acuña, a Carlos Acuña, claro que sí, también para Veda Pintor Sandoval, que está por allá en Monterrey, Nuevo León, hasta la ciudad de las montañas se va el saludo. También me encargaron saludos para José Pintor, por supuesto para Miguel Carrera, que está por allá en Atlanta, para Mario Moreno, para Berna Castillo, que está por allá en Dallas, Texas, para Heriberto Castillo y para Carlos el Yaquis, el sobrino por acá de la familia. Me encargaron un saludo bien especial para Carlos, que está por allá en Coahuila. Y bueno, sobre todo saludar a Jerónimo Lumbreras, a Reinaldo Carranza, a Alfredo Reyes, que está por allá en Houston, Texas. El saludo para todos ustedes, amigos. Aquí en el transcurso del programa estarán saliendo todos los saludos que me han encargado. Por lo pronto, muchas gracias por invitarnos y los invitamos a que nos acompañen en este largo, largo programa que vamos a tener aquí en Gallos Grandes, mi gente. Esto es Cowboy para la Banda. Thank you.
las matas, compa. Familia Pintor, por supuesto. Órale, pues por ahí quedó ese temazo por ahí que le compusieron por ahí al señor Alberto Pintor, claro que sí. Y pues bueno, continuamos por ahí con la música. Un poquito más adelante les enviaremos el corrido. También tenemos por aquí el corrido de Salud. Mis amigos, ahorita me encuentro aquí con el patrocinador oficial del canal, el buen amigo Chelo Pintor, que se vino especialmente de la Unión Americana para disfrutar de esta grandiosa fiesta. Y queremos que él también le mande saludos a la gente que no pudo venir, viejón. Mándale saludos a la raza que se quedó allá en la Unión Americana. Seguro que sí, un saludo para Chon Pintor, para Juan Pintor, y todos los primos que no pudieron venir, y especialmente para Lalo Ábalos de la Vista de las Vacas, que se encuentra en Washington, D.C. Que espero que disfruten de esta fiesta todos ustedes, ¿ok? Gracias. Ya dijo, amigo, aquí vamos a seguir con ustedes en esta linda fiesta. Y queremos escuchar el corrido de Chelo Pintor. ¿Les falta ese? Yo creo que le va a tocar al grupo de la noche. Al grupo de la noche. Ahorita voy a pedirles a ustedes para que lo graben. Para que lo escuche la gente de allá de Estados Unidos. Ándale, pues. Ahora pues, gracias. Bueno, por ahí, pues las agrupaciones musicales le han compuesto corridos a la familia Pintor. Y ya escuchamos el primero, falta el del amigo Marcelino Pintor, por supuesto, en esta tarde de fiesta. Por acá los amigos que nos están acompañando. ¿Cómo andamos, viejón? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien, bien.
agradable, todo bien. No, sí. Aquí estamos en Gallos Grandes. Mándale saludos a la raza que lo está mirando. Saludos a los camaradas de allá de aquí para allá, de Providencia, y que están en Houston. Ándele pues, saludita a la buena, viejo. Ándale. Tómele porque la casa pierde. Eso. Bueno, nosotros aquí continuamos. Amigazo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Disfrutando la fiesta, hija? Sí, estamos bien. No, estamos muy bien. ¿Déjenle sus mejores deseos a la cumpleañera? No, claro que sí, se les desea lo mejor. Ándele. En toda su vida. Claro. ¿Alguien que quiera saludar de su gente, su familia? No, pues a toda la raza que está por aquí acompañando este evento. Sí. ¿De parte de? Carlos Montelongo. Ándele, de aquí, de aquí de mero Gallos Grandes. Ándele pues. Ándele. Claro que sí. Y aquí estamos. Gracias. Estos son los amigos que están disfrutando de unas buenas cervezas y de la buena música en el rancho Gallos Grandes. ¿Cómo estamos, mi amigo? Muy bien, amigazo. ¿Desde aquí. Dónde viene? De aquí mero. ¿De Gallos Grandes? Nacido aquí en Gallos Grandes. Oiga, se han aventado varias fiestas ya aquí en el rancho. ¿Les ha ido claro bien? Claro que sí. A pesar de que tenía 25 años que no venía por acá. Ah, ya tenía rato que no venía. Sí, pero aquí andamos. Oiga, le tocó suerte entonces. Aquí con toda la familia, amigos, mis tíos. ¿De qué parte viene? De aquí mero. Pero dice que ya tenía 25 años sin venir. Ah, andaba por McAllen. ¿En McAllen? Ándele, ¿quién se quedó por allá? Mándale saludos a la raza. Pues saludito nomás a mi hija, que está por allá. A Dali Alejandra Ábalos. Ahí están los saludos. Sí, hasta por Macal, en Texas, mi gente. Claro que sí. Gracias, Lejón. Hasta... Y bueno, por acá nos acompaña Eliseo Muñoz Azórdenes. La familia sí, Muñoz. Sí. Ahí estuvimos con ustedes en una fiestecita hace unos días, oiga. Sí. Ya andamos sí. De fiesta de nuevo. No, hombre, qué bueno que anden aquí otra vez. Y pues aquí estamos otra vez. ¿Alguien aquí quiera saludar? No, nada más quiero saludar a la quinceañera y que ilumine su pensamiento de Dios para que le guíe por buen camino. Ándele, esos son los buenos deseos sí. De la gente grande aquí de Gallos Grandes. Así es. Gracias, amigo. Y por acá nos acompaña su nombre, amigo. Daniel Gobea. Ándele, la familia Gobea también está presente este día. Exactamente. De aquí mero de Gallos, don. Exactamente, de aquí, de los mismos terrenos. Oiga, ¿alguien a quien quiera saludar, amigo? A la quinceañera. Claro que sí. Diciéndole un buen feliz y un... De parte de la familia Castillo Pintor, compadre. Que le vaya bien. Que le vaya bien y... Adelante. Claro que sí, mi amigo. Y es todo. Gracias. Ándele, gracias, mi amigo. Mire nomás toda la gente que está aquí disfrutando de una cervezota, oiga. Ah, cómo no, mire. ¿Qué frías, oiga? Ah, claro que sí. Qué vale. De esto quisiéramos todos los días. Es todo. La gente que se vino de San Juan del Rico. Y estamos de allá, un Ramiro, un saludo para Marcelino Pintor. Ándele. Ramiro Pintor. Claro que sí. Armando Martínez y amigos de Gallos Grandes. Y Carlos Martínez. Claro que sí. Carlos Martínez. Ay, para Carlos Martínez. Ándele. Concepción Martínez. Claro que sí. Sí es. Bueno, pues a pasársela bien bonito, mi amigo. Es todo, así estamos. Allá nos vemos en el ay, ándale, ya estamos. ¡Qué ole! Bueno, bienvenidos a toda la gente que viene de allá, de San Juan del Meco. Y todos los presentes, claro que sí. Nosotros desde Santa vamos a continuar con la música. Vamos a enviarles un temita por ahí de la música del recuerdo, música que ha llegado para quedarse, claro que sí. Estilo de Eslabón Norteño, presente con ustedes esta tarde. Un saludo ahí para Carlos. Por ahí nos lo había solicitado ese tema, hoy no lo solicitó, pero con quieras lo vamos a complacer. Eso. Órale, nos enviamos, eso se llama Ausencia Eterna, la música del recuerdo, y esto dice. Hoy no más, mi gente. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la fiesta de nuestra amiga Guadalupe Castillo Pintor. Thank you.
Amigazos, ¿cómo estamos? Pues así nomás, pensando en la vida. Ah, y mientras nos den de comer, sí, hay que comer. Ah, nos, claro. Nomás que no nos den golpes no. Ándele, porque eso no, sí. Nomás me darán uno, pero el segundo, pues, canijo, para que me alcance. ¿Cómo ve? Muy bien. Oiga, ¿y el caballo que le encargué, qué? Ahí se lo vamos a traer. ¿Y las espuelas? Hoy nomás. ¿También? Quiere caballo y espuelas, quiere ni todo. Modo, ni modo. Amigazo. Mande sus saludos a la quinceañera, a la gente que lo está mirando. Ah, no, hombre, pues yo la estoy viendo a ella, a él no. Claro que a sí. A la muchacha. Así es. Porque ella llegó a la edad de las ilusiones y los sueños color de rosa. Claro que y sí. Y esperamos que le siga dando vida. Por para supuesto. Que, pero cada año que haga un algo de comer. Ándele. Nomás... Para que nos inviten de nuevo, ¿verdad? Ah, claro que eso sí. Es. Pues, usted es de los míos, oiga. No creo. Oiga. No, dígame. Mándele saludos a la gente que está allá en la Unión Americana, a su familia, bueno, a sus pues, amigos. Pues tengo poca familia porque la mujer a veces, hay que pensar. Así que la gracia es. No es hacer muchachos, la gracia es darles de comer. ¡Ándele! Dígame si no. No, correcto. Porque decía un pariente, dijo, no hombre, que yo tengo bastante niños. Sí, dijo, pero cuando le da de comer a uno, ya el otro tiene hambre. Para cuando pasan el último, el primero ya tiene que ir a comer otra vez. No, pues yo le mando muchos saludos a la gente. A todos los que están por allá. Ándele, los saludos son de parte de... Pues de Arcadio Duque. Muchas gracias. Y lo acompaña el buen amigo. Cirilo Villanueva, acá de... Del ejido de San Francisco. Desde San Francisco. Desde San Francisco. Vine a dar la vuelta también. Ya merito no venía porque estaba malito, pero me dejé venir. No, ya. Aquí rápido me compuse ya. Dije, no, o sea, ya estoy enfermo, aquí me compongo. Y mire, no. Saludcita la buena. Muchos saludos para la quinceañera. Que la pase bien feliz ella y que cumpla muchos más. De parte de Cirilo Villanueva. Dale. Gracias, mi amigo. ¿Y por acá? Yo también un saludo para mi sobrina Lupita Castillo y toda la gente que nos acompaña. Estamos muy agradecidos con ellos. Claro que sí. Bueno, pues aquí andamos con ustedes. Sí, y un saludo allá para Lombio. A las muchachas mías, a Rosy, a Lichina, al Beto y a también a Horacio que está en Dallas. A todos, a mis nietos también. Sí, ándele, sí. Y al amigo Cirilo. Ándele, también. Ándele, claro. Y a este Eduardo. Eduardo Méndez. Mi compadre Martín García. Ándele, no, está sí. Bien rodeado de puros amigos. No, puros amigos, sí. Bueno, los dejo para que sigan. Ándele, está bien. Ándele, muy gracias. Muchas gracias. Y bueno, por acá también queremos entrevistar al buen amigo que nos está acompañando. Pablo Rangel. ¿De dónde viene? De Ejido San Francisco. De San Francisco, ándele. Y venimos a convivir un rato aquí con los amigos. Claro. Castillo y a la señorita quinceañera que cumpla muchos años más y feliz de la vida. Muy bien. Y de su gente, ¿alguien a quien quiera saludarme, amigo? Pues aquí a todos los amigos de Gallos Grandes, de Juan Sarabia, de San Francisco, también aquí el compadre Cirilo y no, pues muy especialmente a la quinceañera. Vinimos a convivir a su cumpleaños y ojalá que cumpla muchos más. Bueno, esos son los mejores deseos de la gente de San Francisco y nosotros continuamos. Gracias, amigo. Amigos, y me encargaron un saludo muy especial para Araceli, claro que sí, que está por allá en Victoria, Tamaulipas. Para la señora Araceli Muñoz Rojas, también saludando a Jacqueline que está por allá en Texas. Y hasta allá se va el saludo, bueno, el saludo muy especial para toda la familia Muñoz Rojas. También para mi amiga Nelly Muñoz que nos invitó por aquí hace unos días. Para su hija Carmelita, el saludo cariñoso para todos ustedes. Por supuesto, continuamos en la fiesta de Guadalupe Castillo Pintor. Acompáñenos. Y bueno... Los amigos que se vinieron desde Ciudad del Maíz, ¿cómo estamos, amigazo? Bien, bien. Ándele. ¿Va llegando, oiga, la fiesta? Sí, vamos llegando. Qué bueno. ¿Cómo ve? Aproveche y déjele sus mejores deseos a la quinceañera. Wow, muchas felicidades. Ahí, ahí. Eso. ¿Alguien de su familia que quiera saludar de los que están allá en la Unión Americana? Vamos a toda la gente, pues, de Dallas, Texas, pues. Claro que sí. Saludos son de parte de... Gabriel Anguiano. Ahí están los saludos de la familia Anguiano que se dejó venir desde San Juan del Meco. Gracias, viejón.
Échale ganas, chavalón, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Alguien a quien quiera saludar de la familia que te está mirando? Allá mis hermanos, están allá trabajando. ¿Cómo se llaman? Es Gabriel, Ángel y a Luis. Sí, un saludo. ¿En qué parte están, oye? En Houston. ¿En Houston? Hasta Houston se hasta van Houston, saludos. Sí. Ya está, viejo, a pasársela bien bonito, sí, la fiesta. Sí, aquí vamos a pasar. Y estos son los grandes amigos que nos están acompañando en esta linda fiesta. Amigazo, ¿desde dónde viene? De Guanajuato. ¿De Guanajuato? Aquí fue su, oiga, se aventó. Ya tiene días aquí en el rancho, oiga. No, vamos llegando. Va llegando, oiga. Le tocó fiesta. Sí. Déjenle sus mejores deseos a la homenajeada. Ah, bueno, unos saludos y las mejores anhelos para la quinceañera Lupita. ¿Cómo se llama? Lupita. Lupita. Y también para su familia. Claro que sí. A la familia Pintor, a la compañera Castillo y a todos los que vinieron desde Texas, del otro lado para acá. Y les saludos a todos allá para Dallas, a Houston. Oiga, y de su gente, ¿alguien que quiera saludar? No, pues a la... No, en Guanajuato. Bueno, sí, tengo a la familia Mata y a la familia García también allá para Sherman, Texas y para The Colony. Dile. Gracias. Pásela bien. Pásela muy bien bonito. Gracias. Y bueno, por acá de la familia, de la homenajeada, adelante con sus saludos. Pues aquí felicitando a la sobrina que cumple sus 15 años, la familia Castillo Pintor. Y no, pues nos están pasando bien bonito. Aquí desde Gallo Grandes. Y pues ya listamos para irnos para atrás a jalar. No hay otra. Como quieran saludar para los Dallas, Texas, todos por allá, y se la perdieron. Aquí estamos. Ándale, gracias amigo. Y por acá nos acompaña también la familia Muñoz, por supuesto. Claro que sí. Adelante con tu saludo. No, felicidades a Lupita. Aquí estamos acompañándola y estamos esperándonos para ir para el baile para allá. Y saludos a toda la raza. Mándale saludos a la familia Muñoz. Saludos a toda la familia Muñoz de Houston, Dallas, Sherman, Texas en especial. Y aquí estamos. Y unos que andan por aquí, que andan escondiditos por ahí. Pero aquí andamos presentes. Ahora pues, gracias. Bueno, la familia también, que nos está acompañando, la familia Muñoz. Y por acá, amigazo, ¿de dónde viene? Primeramente agradeciendo la invitación de Lupita y la familia Muñoz que nos invitó. Los estamos visitando desde Guanajuato, igual mi compañero. Y saludos para todos. Gracias. Gracias, viejón. Ahí están los saludos de toda la familia que nos está acompañando este día en casa de la familia. A ver, por acá hay unos saludos también. ¿Quién eres tú? De Ciudad del Maíz venimos, amigo. El canal Caos para la Banda. Estamos filmando el video. Sí, ahí salimos. Yo dije, tú es el que sale allá. Ándele, gracias por seguirnos en la página. Bueno, muchos saludos. Claro que sí. ¿Estás bien? No, hombre, muchas gracias porque nos sigue en el canal. No, sí, de verdad, todo corazón le agradecemos bastante. Sí. Que nos esté mirando. Exactamente, así es. ¿De dónde es usted, oiga? Yo soy de aquí. ¿De aquí de Gallos Grandes? Es más que ahora, no, yo estaba allá en Dallas. Ah, en Dallas. Y ahí, como estaba Dioquis, no, hombre, cada rato te vi allí, que estaba reportando, no, hombre. Y ahorita que te vi, este es el que sale allá. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para Dallas, Texas. Órale, seguro que sí. ¿Sí? El saludo de parte del señor Erasmo González. Erasmo González. González. Dele, muchas gracias, don Erasmo. Dele. Y gracias por seguirnos. Oye, me da gusto verte. Gracias. Porque siempre te veo allá en el programa. Ándele. Esa es de la fanaticada que nos mira en el canal Cabo y para la Banda. Mil gracias. Oigan, de veras, qué gusto enorme llegar aquí a Gallos Grandes y conocer gente que nos está mirando desde la Unión Americana. Gracias de todo corazón por seguirnos donde quiera que andamos. Y
y de los amigos que ya nos hemos encontrado en la fiesta de los Muñoz. Viejote, ¿cómo estamos? Échate el discurso. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya te saludé, viejón. Pero está bueno, no es de más saludar a la clica. Un saludo para toda la raza de Cruces y toda la raza que nos está acompañando ahí con la familia Castillo. Don David, la quinceañera y toda la cosa. La música está con madre también. Sí. Ahorita que sale otra canción, vamos a cubrir el fierro, a ver qué pedo, a veces no nos dice nada. Y saludos para toda la raza, bienvenidos todos. Mi chavala, mi esposa, la esposa del compadre, y el chaval y la chavala. Y para toda la... No, si me pongo a saludar uno por uno, no voy a acabar. Mejor un saludo para toda la clica que nos conoce, la neta. Ya dijo mi amigo. Gracias, bueno, pues, por estarnos acompañando. Y por acá nos acompaña el buen amigo. Aquí a Eduardo Torres. Véngase, raza. La fiesta se va a poner buena. La estamos pasando a todo dar. Barbacha, mole, asado, de todo. Virongas de amare. Arrímense. Aquí es para disfrutar la fiesta. Saludos para la raza que están por La Vaca, Texas. Que por algo no vinieron, no se agüiten. Nosotros nos las tomamos por ustedes. Y ahí nos vemos de regreso. Cuídense y saludos. Para el cabo y para la banda. ¡Y arriba, raza! ¡Ándele! ¡Ánimo, mi gente! ¡Saludcita la buena! ¡A seguírsela pasando bien bonito, viejón! ¡Ánimo! Esta es la gente que nos está acompañando esta tarde. ¡Gracias por su presencia! Bueno, la familia que está felicitando a nuestra princesa. Ándale, compadrito, ponemos si vende más temas, mándalo días. Y bueno, por acá todos los amigos que están en la cantina también queremos que manden sus saludos. Amigazo, ven acá a que manden sus saludos a la gente que no pudo, a la gente que no pudo venir, a los que se quedaron por allá en la Unión Americana. No, un saludo para toda la raza aquí de Gallos y para toda la raza que estaba por allá por Houston, Texas también. ¿De parte de? De Carlos Castillo. Carlos Castillo presente por acá. Viene a tarear la cantina, oiga. Y aquí andamos echándole bueno, ganas. Ánimo, viejón. Y bueno, los amigos cantineros también. Que manden saludos, hombre. Adelante, viejo. Manden saludos a la quinceañera. No, saludos para Guadalupe Pintor. Que se la pase bien en este día. Ya dijo, viejo. Sí. Ánimo. Ánimo. Y por acá nos acompaña. No, Pedro Castillo. Sí. ¿Cómo se la está pasando aquí en la cantina? No, a todos, pues aquí estamos, tenemos de todas las marcas. Hey, saludos para toda la raza de Gallos que está en Texas, aquí, que ya radican. Hey, y para la quesañera también. Gracias, esta es la gente que está por acá en la cantina. Yo le animo a que le vayan a faltar las virongas. Amigazo, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dice? La quinceañera, pues saludos a la quinceañera, que se la esté pasando muy bien. Y pues gracias por invitarnos, hombre. Aquí andamos, pura gente, gente buena y sencilla, es lo bueno. Claro que sí, viejo, hombre, bien agradecidos por la invitación. De verdad que ya venimos hace días aquí con la familia Muñoz y regresamos con toda la actitud, porque nos encantó la actitud de la gente. Es bueno, toda la gente muy linda, muy amable. Es muy amable, muy sencilla y aparte es humilde, es lo bueno. Es lo mejor de esta región. Es lo más importante, sencilla. Es perfecto. Vale, gracias. Entonces aquí continuamos con ustedes en esta linda fiesta. Ya está, gracias. Vale, hasta luego. Y por supuesto, acá están las guapas cocineras. Mírenlas. No han parado en toda la tarde sirviendo los moles, el asado. ¿Cómo vamos con el asado, señora Linda? Pues aquí todavía, ay, mire, todavía.
todavía. Bueno, es que tienen bastante comida, ya. Ah, sí, gracias a Dios, sí, mire. Y ya. Aprovechen, mándenle saludos a su familia, a sus hijos. No tengo. Ay, no. La van a mirar y van a decir, no, hombre, mi mamá ni se acordó de nosotros. Así lo van a decir. ¿Verdad? Ya no, a los del otro lado, pues los que no vinieron. No se nos vaya a la casera porque tengo. ¡Ay! Mande saludos aquí desde la cocina. Pero quieren la comida y de. Aproveche, mándele saludos a su familia. Ay, Dios, saludos para Juan Pintor, que no pudo venir. Y Jesús Campos, mi sobrino. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, sí. Muchas felicidades para mi hija, que siento mucho pesado. Está la familia que le hizo con mucho esfuerzo la fiesta a nuestra amiga Lupita y bueno, todos deseándole lo mejor en este día. Y bueno, por acá también de las guapas cocineras que no queremos que se queden sin mandar sus saludos. Adelante, mía, con sus saludos para la homenajeada. Para todas mis hermanas que están en Estados Unidos, Blanca, Patty, Rosy y mi hermano que no pudieron venir, pero al que algún día vendrán. Aquí van a andar. De su hermana Coco Pintor. Muchas gracias. Y por acá también queremos que nos manden saludos a la gente que no pudo venir. Saludos a mi hermano Heriberto Castillo, a Osiel, Samuel, Julia, todos los que están por allá que no pudieron venir. Un saludo. De parte de Delfina Castillo. Gracias. Ahí son los saludos de la familia Castillo. Claro que sí, en esta linda tarde. Y por acá tenemos a don David también. Oiga, don David, bien atareado atendiendo a todos. De modo, corriendo a todos los pintores, todos amigos que tenemos por aquí, por el ejido. Oiga, le llegó gente de aquí, de todos los alrededores de San Francisco, de Juan Sarabia. Aquí tenemos gente de donde quiera. De Tula. Puros conocidos y amigos, parientes y de todo hay. Y de allá del Valle del Maíz también se vino mucha gente. También anda la raza por acá. Sí, se vinieron de allá de la Memela, sí, de no, San que, Juan del Meco. Pues mi esposa es de por allá y ahí nos revolvemos unos con otros. Eso sí, usted se la trajo de allá. Allá fui, la invité para acá y ella dijo que sí se venía para acá, sí, para el cerro. Híjole, ¿hace cuánto tiempo que se la trajo? No, ya hasta ni me acuerdo. ¿Unos 30 años, 40 años? Sí, como unos 30. ¿30 años? Oiga, pues ya una vida aquí en el rancho. Sí, no, ya acá en la sierra. Está bien. Y hay saludos para todos los pintores de por allá de San Juan y los que están en Estados Unidos por allá. Claro que sí. Bueno. Pachón Pintor y José Pintor y todos los pintores de allá. Claro que se sí. Se encuentran en Dallas, Texas, por allá. Ándele, gracias. Nosotros continuamos con ándele, usted, mi amigo. Ándele, ya chile ganas. Thank you.
Y estos son los grandes amigos. Están disfrutando de la barbacha. Miren nomás. Casi batallan los viejos. Aquí a un ladito del pozo. No saben, provechito, provechito. Este video, ¿cómo ve? Ándele. Saludos a toda la gente de San Juan del Meco que andan aquí presentes este día. ¿Qué obole? Aquí está toda la familia que se vino a disfrutar de esta fiesta. Del mole. No, hombre, y del asado que también está bien sabroso, oiga. La barbacoa, todo está muy rico hoy. Claro que sí. Ya no les dejamos nada. Para todos ustedes vamos a ir de más temas. Mándanos días. Mire, pura sopita, no, hombre. Ahí tenemos en el pozo lleno. Ahorita le vamos a traer. Amigo, aproveche y mande sus saludos a la gente que lo está mirando. Ándele. De parte de. Algunos amigos Castillo, Artemio Pintor, la familia Pintor presente. ¿Eh? No puede ahorita. Dale, compadrito, saludos a los buenos amigos que vienen por allá de Providencia. Ándale, bienvenidos, bienvenidos para la familia García, claro que sí. A todos los que nos acompañan. Aprovecho, aprovecho. Vamos a ver más temas, mándalo días. Se llama y dice más o menos y para toda la raza que nos acompaña para ahí, para saludos para ahí, para la papa quinceañera, para sus chambelanes, para sus padrinos, claro que sí. Les enviamos esto que se llama y dice suéltale mi fiero y dice.
algo que quiero decirle a la quinceañera, con el permiso de la dignidad de sus padres, de todas sus amigas y sus amigos que lo acompañan. Decirte, Lupita, que te estimamos mucho. Decirte que toda esta gente que te quiere, que ves, amigas, amigos, señoras y señores que te acompañan, son amigos sinceramente que te estiman, te aprecian y que te desean lo mejor de la suerte en tu dignidad, de tu futuro, de nuestra vida, que Dios nuestro Señor te ha dado a nosotros y a ti. Decirte que te queremos mucho, te apreciamos, te deseamos lo mejor de la suerte. Hoy, por ser el día de tu cumpleaños, hoy que Dios te dejó, hoy que Dios te dio esta luz para que vinieras a pisar a esta tierra madre en que vivimos, por la voluntad y la dignidad de Dios nuestro Señor, por la voluntad de Dios nuestro Señor y la dignidad de tus padres que te trajeron a pisar a esta tierra madre, decirte que te queremos, te deseamos mucho, hoy que te ha dado la oportunidad de realizar el día en que tú naciste, te festejamos con el gusto, el cariño y el respeto que se merece a todos y cada uno de ustedes. Te queremos mucho, Lupita, y que Dios te guarde muchos años. Que Dios te guarde muchos años y que nunca te falte nada. Son los deseos de un amigo. Gracias, gracias para todos. Gracias, Lupita. Por uno, la atención a todos los presentes. Ya no, ahora acabo el brindis. Bueno, primeramente quiero felicitar a la quinceañera Lupita en este día tan importante de su vida. Pero tiene que hacer otra. Igual felicitamos a Lupita. Espero que este momento lo guardes en tu mente, en tu corazón, y que sea un bonito recuerdo para toda tu vida. El día de hoy que celebras tus 15 años es muy importante. Bueno, celebrarlo con tu familia, con tus amigos, como tú te lo mereces. Le pedimos a Dios que hoy siempre seas feliz en toda tu vida, de aquí de adelante tengas muchas bendiciones. Levantemos nuestra copa, digamos salud. El aplauso bonito que se haga para ir para abajo, que la felicidad. Sí. Dale por ahí, quedan las palabras de su padrino de Brindis, Carlos Unido, para ir para abajo, también hay cabrones. ¿Cómo sí? Mis amigos, y por acá está nuestra guapa quinceañera Guadalupe Castillo Pintor, acompañada de su madrina de pastel. De verdad que se lució la señora Rosario Ábalos, se lució con el pastel. La felicitación enorme de verdad para usted. ¿Y quién más? ¿Sí? Marcelino Pintor, de verdad que se lucieron. Y bueno, miren nada más el enorme pastel que le obsequiaron. Ahorita vamos a ver que nuestra amiga lo parta, queremos ver que lo partas, ayúdenle a partirlo. Chelo Pintor, acá en el Valle del Maíz, se lució el amigazo, también le obsequió el pastel. Oh,
ha sido un placer enorme estar conviviendo con toda la gente de aquí de Gallos Grandes en el banquete que preparó la familia Castillo Pintor para agasajar a todos los invitados. De verdad, muchas gracias a toda la gente que nos regaló sus mensajes para sus familias que están fuera de aquí de Gallos Grandes. Gracias a todas las familias que estuvieron conviviendo con nosotros. Y bueno, sobre todo gracias al patrocinador oficial del canal, al buen amigo Chelo Pintor y a su señora esposa Rosario Ábalos. Muchas gracias por patrocinar el canal para estar presentes aquí en Gallos Grandes, acompañando a la guapa quinceañera Guadalupe Castillo Pintor. Amigos, continuamos con el baile. Viene el programa y viene el baile, así es que acompáñenos porque la fiesta continúa aquí en Gallos Grandes. ¡Ánimo! Esto es Cowboy para la Banda.